Hola, ¿qué tal? Es lunes, día 27 de junio. La Universitat Politécnica de València cuenta con una nueva cátedra de empresa. Esta misma mañana se ha firmado el convenio de creación de la misma junto al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana ha reforzado su unión a la Universitat Politécnica de València con la creación de una cátedra de empresa. Su objetivo será mejorar la formación de los ingenieros de telecomunicación para acercarlos a la realidad del sector de las TIC y la comunicación con la sociedad para la divulgación y transferencia del conocimiento. Va a permitir, en grandes rasgos, lanzar una serie de estudios y análisis de mercado, por una parte, y por otro, estudiar las trayectorias del ingeniero de telecomunicación y las posibles salidas profesionales, que son los dos grandes marcos. Dentro de ellos, cada una de estas dos líneas base pues implica toda una serie de proyectos que llevados al detalle, supone pues muchísimo trabajo, no solo para un año, sino, como bien sabe el director de la cátedra, van a ser para yo creo que va a llevar mucho tiempo el poder realizar todos los objetivos que nos hemos planteado. Poner en valor, nosotros no sabemos hacerlo porque somos ingenieros. Los que saben poner en valor son los comunicadores. Y para eso lo primero que quiero hacer es, y concretamente en la primera semana del mes de julio, ya tengo convocado pues una serie de periodistas que además son amigos, en las cuales le vamos a exponer la finalidad de esta cátedra para hacer llegar a la sociedad los objetivos que nos hemos marcado, que es la importancia de las telecomunicaciones en este mundo que nos ha tocado vivir. Fruto de esta colaboración entre el colegio y la escuela, se identificarán perfiles profesionales e incluso pues ofertas formativas dentro de los programas oficiales o a través del acuerdo de formación que también tenemos firmado con el colegio mediante títulos propios o programas específicos de formación para mejorar la adecuación del currículum de los futuros ingenieros, pero también de los ingenieros en ejercicio al mercado laboral y a la realidad de la empresa. Para llevar a cabo estos objetivos, desde la cátedra se realizarán diversas actividades, como la creación de un observatorio de las TIC y la I+D, la realización de ciclos de conferencias, seminarios y jornadas de divulgación, o la organización del premio de la cátedra al mejor proyecto final de carrera. Para todo ello, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación aportará 30.000 euros cada año de duración del convenio. Esta duración es por el momento de un año, que se podrá renovar automáticamente. También esta mañana el rector Juan Julia ha firmado tres convenios de colaboración con dos instituciones universitarias de la República Democrática del Congo. La formación de sus profesores será la prioridad de estos convenios. La Universitat Politécnica de València ha formalizado su relación con la Universidad y el Instituto Superior de Técnicas Aplicadas de la ciudad de Kinshasa en la República Democrática del Congo. Los responsables de ambas instituciones se han desplazado al campus de Vera para la firma de unos convenios de colaboración que permitirán la cooperación entre las universidades. En el caso de la Universidad de Kinshasa, se ha firmado un acuerdo general y otro específico que pretende promover el estudio del español en la UNIKIN, que permita que sus profesores realicen en Valencia los estudios de doctorado. Hay un intercambio entre el profesor de aquí hasta Kinshasa y luego preparar los doctorados aquí. Los ayudantes de la Universidad de Kinshasa pueden venir aquí para preparar el estudio doctoral aquí en Politécnica de Valencia. Por otra parte, el convenio firmado con el ISTA incluye la construcción de un edificio que sirva, entre otros fines, para acoger estudiantes y profesores de la UPV que realicen estancias en Kinshasa. En el campo de energía renovables tenemos ya en un futuro muy próximo un laboratorio que vamos a montar en el ISTA, en Kinshasa, financiado por una parte la Consejería de Valencia y también la Universidad Politécnica de Valencia. Y aparte de eso, estamos en este convenio, hemos firmado, por ejemplo, una financiación de la parte de la Universidad Politécnica de Valencia de un guest house donde podamos recibir alumnos y profesores de la UPV. El convenio marco firmado por la UPV y la UNIKIN tendrá una duración de 4 años, mientras que los convenios específicos tienen como duración este año 2011, pero se renovarán automáticamente.
La alumna de Cádiz, premiada por tener el mejor expediente académico de todas las universidades españolas, ha visitado al rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Acompañada del director del Departamento de Matemática Aplicada, Alfredo Peris, le ha mostrado al rector su idea de realizar en esta universidad sus estudios de doctorado. Marina Murillo, licenciada en matemáticas, acaba de terminar el máster en investigación matemática en el campus de Vera. Recordamos que Marina Murillo realizó la licenciatura en la Universidad de Cádiz y lo hizo con una nota media de 9,9. Con 39 matrículas de honor y 3 sobresalientes, Marina Murillo tiene el mejor expediente académico de España de los egresados de todas las titulaciones en 2010. Con un 9,9 de nota media, terminó la licenciatura de matemáticas en la Universidad de Cádiz. Pues con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha constancia. Bueno, en cierta manera sí, pero no he estado todo el día estudiando y no es que no haya tenido otra vida aparte de los estudios, ¿no? Que es lo que siempre intento recalcar. Con su impecable expediente bajo el brazo, Marina llegó el año pasado a la Universidad Politécnica de Valencia para seguir sus estudios. Esta fue la universidad que eligió para cursar el máster en investigación matemática. Me presentaba una beca de la Caixa, estuve consultando los másteres y este era el que más se enfocaba a lo que a mí me gustaba, era el más variado y bueno, estoy haciendo el máster en investigación matemática aquí, en conjunto con la Universidad de Valencia, y bueno, ampliar un poco aún más los conocimientos y enfocarlo hacia la investigación, hacia el doctorado, que es lo que quiero hacer posteriormente. La experiencia de Marina en la UPV ha sido sin duda muy positiva, así que aunque echara de menos su Cádiz natal, el próximo mes de septiembre comenzará en el campus de Vera sus estudios de doctorado. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria, podéis consultar la web upv.es. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.